Como parte de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela, la delegación, encabezada por el miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, visitó el Centro de Salud Integral Salvador Allende, donde laboran 107 colaboradores cubanos. Es decir, tenemos las satisfacciones y el agradecimiento, en primer lugar, por todo el trabajo que ustedes realizan. Es altamente valorado por la dirección del país y valorado por el pueblo en sentido general, consciente, nosotros más que nadie, de los retos, las dificultades, las necesidades que ustedes tienen que enfrentar, los obstáculos, para poder llevar a día su trabajo y el cumplimiento de la misión en nombre de nuestro país. La visita incluyó un intercambio con integrantes de las misiones sociales en Venezuela, donde Marrero Cruz se interesó por los resultados hasta la fecha en ese país suramericano, las principales inquietudes y condiciones de vida de los cooperantes, los objetivos y líneas estratégicas para el año 2022 y el protagonismo de los jóvenes, sector que representa el 46% de la colaboración. Es decir, que nuestro objetivo fundamental está enmarcado en profundizar los procesos socioculturales en cada una de las comunidades a través de la activación y el diseño de programaciones culturales activas en cada una de las comunidades y la atención directa al ente venezolano a través de asesorías y fundamentalmente la preservación, rescate y revitalización del proyecto infantil Colmenita Bolivariana. Hoy la misión, las misiones sociales se enfocan en que tenemos que tener un aumento del trabajo político ideológico. En realidad el trabajo político ideológico no es solamente decirle a la persona qué es lo que pretendemos, cuáles son nuestros objetivos de trabajo, cuáles son los planes que tiene una misión. El verdadero plan del trabajo político ideológico diario es conocer qué es lo que está haciendo nuestra patria para reforzar el trabajo nuestro aquí en esta misión. Yo quería trasladarle en nombre del general de ejército, el presidente, el gobierno, y estoy convencido que el pueblo, ese agradecimiento, ese reconocimiento al trabajo que ustedes hacen. Y bueno, a todos nos ha tocado vivir momentos complejos, todos los años de pandemia han sido muy complejos, se han sufrido aquí, tenemos algunas características similares a ambos países, sobre todo el hecho de que somos dos países bloqueados de manera parecida, unas cosas diferentes, y que esto nos hace que nos desenvolvamos en una situación muy compleja y diferente. Esta visita marcará el inicio de un proceso de actualización y reajuste del convenio de cooperación entre ambas naciones, defendiendo los principios fundacionales expresados por Fidel y Chávez. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.